feel the breeze against your skin. We're watching the waves, kissing the shore, moving with the sea, going back and forth. Follow me to the sea, let our thoughts run wild. And just like Buenos días. Desde Penguin Random House, Compensar y El Espectador, queremos darles las gracias por estar aquí, en este segundo ciclo de Letras en Voz Alta, un espacio que busca reflexionar y reconocer el aporte de quienes han enriquecido la literatura colombiana en diversos géneros y su legado en la construcción cultural del país. Hoy nos acompañan Pilar Quintana, escritora y guionista, ganadora del Premio Alfaguara 2021. La literatura fue el lugar donde encontró que podía ser ella misma. Juan Gabriel Vásquez, escritor y columnista, considerado uno de los novelistas latinoamericanos más importantes de su generación, Premio Alfaguara 2011. Y Juan Esteban Constaín, historiador y columnista, realizó la selección de las obras que se publican de Álvaro Gómez Hurtado. Su obra, El hombre que no fue jueves, ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana en el año 2015. Ellos conversarán sobre el proceso que ha permitido que Colombia se convierta en un punto de referencia para las letras en el continente y en cuna de grandes autores reconocidos a nivel mundial. Conversarán en compañía de Élber Gutiérrez, jefe de redacción y editor multimedia de El Espectador. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida con un gran aplauso. Antes de iniciar, recordarles que este evento se está transmitiendo en este momento en vivo a través de las plataformas del Espectador, Compensar y Penguin Colombia. Por favor, mantengan sus celulares en silencio. Al finalizar habrá un espacio para firmas. La firma está limitada. Las personas que entiendo que a la entrada les entregaron una ficha. La ficha tiene un número, pero no es el orden de la firma, pero solamente estas personas podrán pasar a firmar sus libros. Muchas gracias. Disfruten la conversación. Bueno, pues un cordialísimo saludo entonces a partir de este instante para todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales del Espectador, Facebook, YouTube y también en www.elespectador.com. Más que honrado de compartir con tres pruebas contundentes de que la literatura colombiana goza de excelente salud, más que feliz de poder escuchar las experiencias de cada uno de ellos, de Juan Esteban, de Juan Gabriel y de Pilar, y por supuesto muy agradecidos estamos con la gente que nos acompaña a esta hora en Compensar de la calle 94 en Bogotá también, para quienes va el saludo especial. Ya nos decían, y estamos, por supuesto que no necesita justificación la temática de este encuentro, tenemos que hablar de letras premiadas porque estamos frente a verdaderas eminencias de la escritura, y si nos ponemos a leer cada uno de los de los premios que ellos han ganado, pues se nos van las 2 horitas que tenemos de conversación, así que no abordaremos por ese lado el diálogo. Sin embargo, sí quisiera preguntarles a ustedes un poco por las temáticas. Por supuesto que hay ciertas coincidencias de vez en cuando en algunos temas, con abordajes distintos, con personajes distintos, es apenas obvio, pero hay unas temáticas, se diría ahora, transversales. ¿Tendrán o no que ver con el país en el que vivimos? No lo sabemos, pero sí me pedían mucho que empezáramos por ahí. Entonces, en el orden en el que están ubicados acá, izquierda, derecha, le pediría por favor a Juan Gabriel las temáticas de sus libros, ¿de dónde salen? Algunos escritores dicen, no, esto es más casual, otros dicen, no, es que yo quiero escribir sobre la violencia y me sale el libro. ¿Cómo se escogen los temas de los libros de Juan Gabriel Vásquez? Muchas gracias, Elber, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un gusto estar con estos dos colegas que quiero y admiro. Bueno, los libros no nacen para mí de consideraciones abstractas. Yo no pienso, antes de escribir El ruido de las cosas al caer, voy a escribir una novela sobre los años del narcoterrorismo, ni pienso, quiero escribir sobre los asesinatos políticos en Colombia y entonces sale La forma de las ruinas. No, mis novelas salen de personajes que comienzan a interesarme porque tienen una relación directa con mi vida, es decir, hay vivencias, hay encuentros, todas mis novelas nacen de un encuentro. El encuentro con Sergio Cabrera produjo la última novela, el encuentro con un hombre que me invitó a su casa y sacó de un cajón una vértebra de Jorge Eliezer Gaitán y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe. Ahí está el origen de La forma de las ruinas. Y son encuentros con seres humanos que, por distintas razones, pasan de convertirse en una curiosidad para mí a convertirse en una obsesión y después a convertirse en una metáfora. Me empieza a parecer que en la historia de estos hombres hay algo más grande que ellos mismos. Hay una historia que sus vidas o sus experiencias o las conversaciones que tengo con ellos cuentan algo sobre nosotros, sobre el país. Y yo siempre he creído que en los países la literatura es una manera de hacer ciertas preguntas que no podemos hacernos en otros espacios. En las novelas de una cultura, de una tradición, se filtran los descontentos, las frustraciones, las grandes dudas que nos hacemos, y una de las preguntas que ha atravesado la historia colombiana desde nuestra historia republicana, digamos, toda entera, es ¿por qué la violencia? ¿Por qué los ciclos de violencia que nos definen, que han definido nuestra historia, de dónde salen? ¿Por qué se retroalimentan? ¿Por qué no desaparecen o desaparecen y son reemplazados por otros? Y la literatura colombiana se ha ocupado siempre de esto. Siempre, la primera gran novela del siglo XX para mí, hay otras y podemos pelear un poquito, pero para mí la primera gran novela es La vorágine. La vorágine, que es una novela de los años 20. Y la primera frase de La vorágine, si ustedes la recuerdan, dice, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Así que la palabrita ya está ahí desde ese momento. Y hay toda una familia de la literatura colombiana desde ahí que se ha obsesionado con la idea de explorar esto que nos pasa. Y en esa familia, de una manera no programática, de una manera casi involuntaria, se han metido mis novelas porque esas son las preguntas que yo me hago. Qué curioso, tiene usted toda la razón y me hace pensar en que esa es la primera frase y el último párrafo también podría tener suficiente actualidad, claro. Hoy, en vano los buscó Clemente Silva. Sí, se los tragó la selva. Se los tragó la selva. Impresionante, ¿no? No hemos cambiado mucho tampoco como país. Pilar, por favor, la misma pregunta, recordando, por cierto, que varias de las personas que la formularon confiesan ser escritores o están interesados en convertirse en escritores. ¿De dónde salen los temas de los libros de Pilar Quintana? Ya, tuve un poquito de ilusión porque pensé que íbamos a pelear cuando dijo que la primera gran novela del siglo XX, y yo, sí, vamos a pelear. No vamos a pelear porque estoy absolutamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y yo también creo que desde un lugar muy diferente, pero también de ahí, o sea, yo me inscribo en esa misma tradición, digamos. Yo pienso que los caminos de la creación siempre son misteriosos. Pero también estoy de acuerdo con Juan Gabriel en que no aparece un tema y yo digo, voy a escribir una novela sobre... No, más bien yo empiezo con una historia, ¿no? Quiero contar una historia de una mujer que no puede tener hijos y adopta una perrita, ¿verdad? O a veces empiezo, digamos, por el final, no quiero hacer spoilers para quienes no se hayan leído La Perra, pero una mujer buena que comete un acto terrible, ¿no? Quiero contar esa historia. Creo que yo parto desde ahí y por el camino descubro el tema. Yo creo que el primer borrador de una novela no es la novela, sino que yo me convierto en la primera lectora de ese borrador y ahí yo digo, ah, lo que yo estaba contando era esto. Y ahí empiezo el trabajo de reescritura y ahí empieza a verdaderamente estar la novela, porque yo no sabía, yo tenía una idea de una historia y solo cuando me la saco entiendo qué es lo que estaba contando, ¿no? Y que es un... No sé, ahorita estoy escribiendo sobre una mujer que se queda sola en una cabaña de madera sin terminar, que no tiene puertas ni ventanas en la selva, y es eso lo que estoy contando. Y ayer ya voy llegando a la mitad, digamos, y ayer en un punto hice como, en una libreta anoté unas cosas todas abstractas porque ya estoy llegando al tema de la novela. Eso nunca va a quedar ahí, esas abstracciones que hice nunca van a quedar en la novela, pero mi interés es que el lector cuando se la lea, las descubra él y haga, como que haga esas mismas abstracciones que yo hice, ah, esta novela es sobre tal cosa, que él se la pille, no yo decírselo. Excelente. Juan Gabriel, ¿qué decir? Quería comentar, Juan Esteban, hace poco murió Javier Marías, que es un escritor al que le tenemos mucho cariño, ¿no? En particular compartimos eso con Juan Esteban. Y Marías decía, Pilar, que él trabajaba sus novelas como un traductor, que primero sacaba una página y luego entonces usaba esa página como los traductores utilizan el original de una novela que están traduciendo. Como cogía su primer borrador y lo traducía a una novela mejor, a una versión mejor. Y luego la perfeccionaba y la perfeccionaba hasta que decía, ya no lo sé hacer mejor. Pero esa idea de que estamos averiguando la novela mientras la escribimos y por lo tanto lo primero es el descubrimiento, uno no sabe lo que está pasando y el descubrimiento, el primer borrador es un descubrimiento hasta que uno se da cuenta de qué es lo que está diciendo, ¿no? Como decía, había un escritor inglés, Foster, que reflexionando sobre la novela se acordaba de un niño que conocía que decía siempre, yo primero pienso y luego hago un círculo alrededor de mi pienso. Eso decía el niño. ¿Qué es lo que hacemos los novelistas, no? Primero sacamos una intuición que está muy en bruto y luego decimos, ah, lo que estoy diciendo es esto. Y ahí sigue, perdón. No se imagina lo increíble de conocer acá los detalles de este proceso creativo de ellos. Juan Esteban, por favor. Bueno, pues mil gracias por la invitación y a ustedes por estar aquí. Un gusto estar en esta charla. Yo estoy de acuerdo también con Pilar en que los escritores y los creadores en general, más allá de las convicciones religiosas, pues no podemos descreer de los milagros, porque escribir un libro, una ficción, es siempre un misterio y para mí es un milagro, inexplicable como todos los milagros. Cuando yo pienso en los libros que he escrito, más allá del juicio de valor que tenga sobre ellos, y que los lectores pues también alberguen sobre lo que uno escribe, pero no sé cómo los hice, no me explico, después cuando uno ya los ve publicados ni siquiera recuerda el momento exacto de la operación en que esas palabras fueron llenando ese mundo que se le aparece a uno allí por los cauces más indescifrables. En mi caso lo que pasa por lo general es que hay alguna noticia, algún dato histórico que me resulta tan inverosímil que solo puedo recrearlo desde la ficción. Y eso ese ha sido el origen de las novelas que he escrito, pues en una era unos criollos que quisieron sacar a Napoleón de Santa Elena y traérselo a gobernar a Bogotá, cosa que por fortuna para Napoleón no ocurrió, La otra es que soñé con un gran filólogo italiano y entonces yo quería contar la historia de un partido de calcio en el Renacimiento florentino. La otra es un recorte de periódico sobre la canonización de Chesterton. Y en el último caso también es una noticia absurda. Si uno abre los obituarios y los periódicos de hace 10 años, todos son una novela. O sea, nomás la operación de abrir un periódico viejo, ya eso está plagado de novelas. Esa sección de hace 100 años, hace 50 años, es ya… basta transcribirla y llenarla y ahí está una historia perfecta. Una vez, en hace 100 años en el tiempo, salió la historia de un general italiano y la noticia era que había cambiado la guerra por el teatro. Yo dije, bueno, eso solo lo logra un italiano, qué maravilla escribir esa novela. Y me fui a ver… y esto ahora sí lo puedo confesar impunemente, porque sé que ya no van a votar a la persona que incurrió en ese acto medio de corrupción, es que el redactor anónimo que hace esa sección o que la hacía en su momento, pues encontró una noticia y la noticia en realidad decía: el general italiano cambió el teatro de la guerra. Ay, no puede ser. Y yo no sé si ¿cómo fue, les parece? Yo no sé si fue que el tipo dijo… suena mejor que este italiano haya cambiado la guerra por el teatro y puso esa historia. Entonces yo dije, bueno, ya no es tan buena la novela, o de pronto hay que escribirla con un general italiano que deja la guerra por el teatro. Ay, yo puedo decir, claro, agregar que yo estoy muy de acuerdo con Juan Esteban. Yo creo que nosotros nos inventamos un cuento para decir por qué escribimos tal novela, porque nos preguntan siempre, pero en realidad es un cuento inventado que seguramente tiene algo de verdad o mucho de verdad, pero uno nunca sabe por qué escribe una novela. Yo me pregunto, por ejemplo, Los Abismos, y yo creo que Los Abismos empezó a escribirse cuando yo tenía 9 años y vivía en la carretera al mar, una carretera llena de curvas y abismos, y mi mamá me contó la historia de una señora que se había desaparecido ahí dejando a sus hijas huérfanas, ¿no? Ahí empezó, pero y luego lo que yo cuento de cómo la escribí, pues son todas las circunstancias que lo rodean, pero siempre hay algo de mágico y misterioso, ¿no? Es ficción, pero como dice usted misma, la ficción no está ahí solita ni está en el aire, sino que hay algo de Pilar ahí. El apartamento que recrean está, las sensaciones, de los temores, los miedos están ahí, son los mismos de Pilar de pronto cuando era niña, pero no sabemos hasta dónde es ficción y hasta dónde es realidad. Es mágico el mundo en el que ustedes se mueven en realidad. Pero inventamos mitologías para tratar de explicarnos de dónde salen las novelas que escribimos, pero yo creo que la razón por la que uno hace novelas y no una crónica, un libro de historia, un ensayo, es porque en esa creación intervienen muchos aspectos irracionales, intervienen nuestros demonios, nuestras motivaciones muy ocultas, y uno acaba escribiendo, digamos, para sacarse de encima una cantidad de cosas que no pertenecen al orden racional, y en la ficción pasa eso. Y luego entonces, para hablar con lectores generosos como ustedes, nos inventamos un cuento que es una especie de mitología propia para explicar lo que hacemos. Eso era lo que hacía García Márquez todo el tiempo, por ejemplo. Nadie más mentiroso que él para hablar de estas cosas. Cuando hablaba de 100 años de soledad, por ejemplo, él contaba, seguramente ustedes conocen la anécdota, contaba que iba para Acapulco con su familia y de repente, en la mitad del camino, se le presenta no solo la primera frase de 100 años de soledad, sino la novela entera, se le presenta en la cabeza y él tiene que devolverse para escribirla. Pura paja, por supuesto que no se… Y luego entonces dice, no, esta es la novela que yo empecé a escribir esta novela a los 17 años, y le escribe a Plinio Pulello Mendoza en una carta, le escribe, y a los 17 años ya tenía lista la primera página, igual a la página que está publicada. Pura paja. Entonces, inventamos mitologías, yo creo que también para paliar las inseguridades tremendas de este oficio, porque los escritores de ficción, al contrario que casi cualquier otro tipo de narrador de la realidad, los escritores de ficción tenemos el gran problema de que no hay nada ahí antes de que uno lo ponga. Un ensayista literario tiene el libro que está comentando, un periodista, un historiador tiene el material de la realidad de los documentos. Pero un novelista no, un novelista se enfrenta al vacío y eso da mucha inseguridad. Entonces, claro, nos inventamos cosas para paliar esa inseguridad. Perdón, cortico, hablando de mitologías, ¿cierto o no cierto que estaba leyendo usted a Vargas Llosa cuando se fue de Colombia para ser escritor, que guarda la copia del libro y que la tiene firmada con fecha y demás? Eso es una... Sí, sí. Mitología. Pura paja. No. Eso es verdad, eso es verdad. Estaba, estaba leyendo La tía Julia del escribidor cuando me fui a París y ahí está la fecha anotada. Pero es que pensé que usted me iba a hablar de otra anécdota que puedo contar muy rápidamente. Yo llegué a Barcelona. Lolita, no. ¿Cómo? Lolita, la que estaba leyendo cuando nacieron sus hijas. Oye, bueno, está muy bien dateado, Elber. Muy peligroso esto. Aquí estamos... No, voy a contar una cosa muy rápidamente. Yo llegué a Barcelona en el año 99, encontré trabajo en una revista en el año 2000 un amigo del consejo de redacción de la revista se enteró de que Vargas Llosa era uno de mis escritores tutelares y un día llegó y me dio un cassette de VHS, ya un artefacto histórico, y me dijo, iba yo saliendo de mi casa y me encontré en el container de basura este cassette que dice, entrevista con Vargas Llosa, te lo traigo. Yo se lo agradecí, me fui para mi casa, lo puse. Y era una entrevista hecha en Colombia por Darío Ismendi. Y yo pensé, ¿qué tiene que pasar para que en un container de Barcelona se encuentren un cassette con una entrevista colombiana hecha por Darío Ismendi y me la traigan a mí? ¡Qué coincidencia! Y de repente entonces empieza la entrevista con Vargas Llosa y hay tomas de apoyo. Y en una de esas tomas de apoyo va Vargas Llosa caminando por la Feria del Libro de Bogotá, acompañado de R.H. Moreno Durán y de otra gente, y la cámara baja para tomar los pies de Vargas Llosa y de su acompañante, y de repente hay unos pies de mujer que aparecen ahí al lado y se le atraviesan a Vargas Llosa y sube la cámara y es mi suegra que le está pidiendo a Vargas Llosa que le firme un libro, Cuadernos de Don Rigoberto. Ese libro lo estaba yo leyendo en ese mismo momento y estaba al lado de mi mesa de noche. Wow. De manera que en la entrevista que ocurría en el año 98, Vargas Llosa le estaba firmando un libro a mi suegra que ella me regalaría a mí y ese libro lo estaba yo leyendo en el año 2000 en ese mismo momento. La impresión fue tanta que yo salté encima de la cama y rompí las tablas y fue un desastre después. Signado, marcado. Definitivamente. Pero usted volvió a España, perdóneme, y no quería dejar pasar por alto la alusión que hizo hace un instante cuando mencionó España. Marías, Javier Marías. Y recordó que a Juan Esteban también le gusta, que comparten esa... Quisiera preguntarles a los tres por la marca de Marías, porque por supuesto hace 15 días aproximadamente ocurrió la noticia y de hecho leímos la reseña, el homenaje que le rindió Juan Esteban, muy sentido. Quisiera saber un poco de la influencia en el trabajo de ustedes, en la vida de ustedes, en la forma como ven la literatura y de paso el periodismo, ¿no? Pues sí, para mí era eso, como un dios que uno tiene ahí en el iconostasio personal, que eso es lo que pasa con los autores que a uno le gustan tanto, que le gustan muchísimo. Yo lo adoraba, lo vi 2 o 3 veces en mi vida y se lo decía, le declaraba como mi amor y mi admiración, y él era un tipo que tenía fama de huraño y hasta de mala persona, y era todo lo contrario, y Juan Gabriel lo sabe bien. Era un señor decoroso, amabilísimo, todo el mundo le escribía, y ahora que se murió, en todas las notas necrológicas hay una anécdota de gente que le escribía y él respondía, tenía unos gestos de un señorío muy antiguo, hoy medio en desuso y hasta políticamente incorrecto, porque yo creo que él se sentía más cercano a la generación de sus papás, porque era, desde niño fue metido a viejo en ese entorno de Juan Bennett, y él se carteaba con Rosa Chacel y con Vicente Alexandre, y todos sus amigos de la juventud eran señores mayores. Entonces él era como un señor español de los años 40, discreto, celosísimo de su mundo, que era pues infranqueable, y con una jauría de admiradores que le llegábamos por todas partes a que nos firmara libros y todo. Entonces yo le declaraba mi amor y él se sentía medio incómodo, pero era muy amable. Yo sentí eso, que con su muerte, lo que quiero decir es que con su muerte sentí como si fuera una pérdida personal, que es algo que no me había ocurrido nunca, porque debo decir que los autores que tengo allí en el iconostasio, todos ya estaban muertos. Entonces mi relación con todos ellos ya era postrera, o sea, de un lector que sabe que nunca se va a encontrar con Dickens sino en sus libros, o con Nicolás Gómez Dávila en sus libros. Con Mutis me pasó, que lo adoro también, y está en el iconostasio, y me carteé con él y él fue muy generoso. Y lo mío luego son las viudas, que me hago el amigo de la viuda de Álvaro Gómez, de la viuda de Mutis, la maestra Carmen, que es divina, Antonio Caballero, que era un personaje también al que yo admiraba mucho como escritor, que influyó mucho en mí, y se lo decía y él tampoco lo podía creer porque yo le declaraba mi amor, y una vez en una fiesta me le tiré a darle besos en la cabeza a Antonio Caballero y me miraba con una cara de terror. Pero en el caso de Marías sentí como si se me hubiera muerto un pariente, alguien muy cercano en la vida, y ese es el milagro también de los libros y de la literatura, que esos compañeros de viaje y esos dioses que están ahí poblando la biblioteca y el iconostasio se nos vuelven más relevantes, importantes y cercanos que gente a la que conocemos de verdad, con la que compartimos la vida todos los días. Pero yo pues no había sentido algo parecido al duelo que tuve con la muerte de Javier Marías, porque sí es un escritor al que adoro y me parece pues un prosista descomunal. Uno de los más grandes, ¿no? Dice usted, dice todo el mundo, por cierto. Pilar, por favor. No, pues yo aquí con mucha vergüenza voy a confesar que he leído muy poquito a Marías, he leído solo un libro y a mí no me emocionó ese libro, yo supongo que no leí uno de los mejores y bueno, tengo esa deuda, lo cual siempre es chévere porque es bueno tener buenos libros por leer, que no sé, cada vez es más difícil encontrar, a menos que sean clásicos y estén muertos hace muchos años, unos libros que uno diga, esto me deslumbró. Entonces, bueno, tengo esa deuda. Pues totalmente de acuerdo, ¿cierto? Y eso mismo respondería Marías, de hecho, si fuera, sí, claro. Sí, eso mismo respondería, como digamos, muy, muy contundente. Y Juan Gabriel, que lo conoció en España, ¿fue? ¿Usted trabajaba en la revista cuando lo conoció? Sí, ¿era visitante? Sí, trabajaba en la revista y lo conocí así, haciendo una entrevista. En el año 2000, y luego con los años nos fuimos acercando. Él era, como sugiere Juan Esteban, una especie de anacronismo, y parte de su vocación anacrónica también era la tecnología que usaba. Él se negó hasta su muerte a escribir en computador, por ejemplo. Él escribía sus originales a máquina, la misma máquina eléctrica, y como escribía novelas de 900 páginas, para sus editores era un dolor de cabeza, les tocaba pasar, era el único autor que podía permitirse eso, ¿no? Que hubiera gente en la editorial dedicada a pasar su novela al computador porque él la escribía a máquina. Se comunicó durante muchos años por fax, entonces en mi casa había un fax solo para que me escribiera Javier Marías, que era una especie de aparato, era como el teléfono rojo de Moscú, ¿no? Timbraba esa vaina, entonces la casa se revolucionaba. Escribe Javier, escribe el rey, porque era rey de Redonda. Eso es un largo cuento. Y entonces había ese fax, y la mecánica era que yo le escribía páginas en computador y dejaba un margen muy amplio, y él contestaba en el margen. A las frases de uno le sacaba flechitas y contestaba ahí, y así se montaba el diálogo. Ya después descubrió, o su asistente, una mujer maravillosa, que era su amiga además, descubrió o le obligó a descubrir el correo electrónico. Entonces él escribía sus cartas y ella las escaneaba y las mandaba como attachment en el correo electrónico. Y ese anacronismo, esa vocación anacrónica, parecía un capricho pero no lo era tanto. Yo creo que tenía que ver el hecho de escribir a máquina, me estoy refiriendo ahora. Tenía mucho que ver con su método. Él escribía novelas en las que trataba de seguir un principio esencial que era respetar la manera como se producen las cosas en la vida. Entonces, cuando él escribía una página, pasaba a la siguiente y nunca corregía la anterior, nunca corregía nada de lo que pasaba antes, porque él decía, uno no corrige la vida, uno va por la vida y no puede terminar un día y decir, voy a corregir lo que me pasó en este día porque se me ocurrió otra cosa mejor, no. Entonces él avanzaba y lo que iba quedando era lo definitivo, porque él decía, esto del computador, ustedes corrigen todo lo que pasa antes, esto es despreciable, es una cosa para gente moderna, ¿eh? Y claro, yo le señalaba que los escritores a máquina también pueden volver a su borrador y corregirlo, como hace todo el mundo, como hacía todo el mundo cuando escribía a máquina. Y a él no le gustaban esas peleas y decía, no, no, esto no es para mí. Pero yo siempre creí que el hecho de quedarse con la máquina de escribir también implicaba una suerte de poética literaria. Era una otra manera de dar concreción a su idea de que las novelas son algo que se va descubriendo, que vamos escribiendo a medida que lo descubrimos. A él le encantaba recordar que etimológicamente la palabra latina invencio viene del mismo lugar que descubrir, o significa descubrir también, significa inventar es descubrir. Y él iba entonces abriéndose paso en el lugar oscuro de su ficción, inventándola a medida que la descubría y nunca volviendo atrás. Y eso me parece que es parte importante de su concepción de lo que es la ficción y de para qué sirve. Muy interesante el punto de preguntárselos a ustedes rápidamente. ¿Cómo es su primer borrador? ¿Esto es a mano? ¿Esto es a máquina? ¿Habrá alguien de pronto que dice que máquina? ¿Esto es en computadora? ¿Esto es que se lo dicto a alguien? ¿Esto es que lo hago de noche? ¿O esto es que escribo de madrugada? ¿Cómo es el primer borrador de Pilar Quintana? Yo recuerdo cuando yo tenía como unas maneras de escribir y que debía escribir de esa manera, entonces escribía en un cuaderno de norma con renglones amplios y tal lapicero, y ese era el primer borrador. Y todo eso se acabó cuando tuve un hijo y empecé a escribir cuando podía, ¿no? Cuando me daba tiempo. Y entonces ahora cuando los escritores escriben con un lapicero, yo digo, ellos tienen esos rituales porque pueden permitírselo. Ahora me preguntaba Mariana, como, ¿ya escribís en los aviones? Y yo, obvio, y amo. Y me decía, ah, ya te tocó, porque si no aprendemos a escribir en los aviones, pues no vamos a escribir nunca, ¿no? Y yo pienso que la escritura, cuando necesita salir, pues siempre encuentra un camino. Y a veces, decía un amigo mío que es director de cine, que la creación siempre necesita una cierta incomodidad, ¿no? Que cuando tenemos todo perfecto para escribir, de repente no sale. Y yo creo que tuve un periodo en mi vida donde vivía en la selva, la casa ya estaba muy terminada y tenía mucho tiempo para escribir, y escribí algo que terminó en la basura y que estaba muy mal, digamos, y escribía muy poquito. En cambio, cuando he tenido todo en contra, ahí sale una novela que es exitosa en el sentido en que llega a convertirse en novela, ¿no? En que no termina en el tarro de la basura. Entonces yo tengo una rutina ahorita en este momento que se llama el colegio de mi hijo. Mi hijo se va para el colegio y yo escribo. Las horas libres. Exacto. Y luego también en los aviones y en los hoteles estoy escribiendo mucho, y escribo a computadora ahora. ¿Cómo es la expresión esta? Encerrada en la casa, entonces aquí yo soy una zeta, ¿qué? Una zeta, un hongo en producción, un hongo en... No sé. Yo la vi 2 o 3 veces. Está en su casa, está encerrada por la pandemia, obviamente. Sí. Gracias. Muchas gracias. Está encerrada, pero desde ahí encerrada, saca el máximo provecho de las horas libres y hace sus historias, construye sus historias, sale en los abismos. O sea, todo el mundo durante la pandemia le parecía que era muy novedoso estar en la casa todo el día encerrado en pijama. Esa es mi vida, ¿no? Cuando no estoy viajando, eso estoy. A mí el problema de la pandemia era que había otras personas conmigo ahí en mi casa, ¿no? Que era mi familia, y me tocó compartir el espacio y el tiempo con ellos, como que es mi burbuja y mi tiempo de soledad. Juan Esteban coincidiría en eso de que la pijama no es nuevo y que diría que se lo inventó Klim. Sí. Klim fue el precursor de la cuarentena. ¿Por qué? Cuéntenos usted, por favor, ¿cómo es eso? No, pues porque se la pasaba en bata. Bata de seda. Yo creo que él dejó de salir a la calle porque era tan feroz en sus columnas contra los conservadores que 2 o 3 veces lo retaron en duelo y lo iban a matar. Entonces él se inventó una idea prestigiosísima y misteriosa de que no salía por otras razones, pero era por miedo de que los godos lo mataran, e incluso uno que otro liberal, y pues se la pasaba encerrado, eso sí, muy bien provisto de whisky, escribiendo sus columnas, muy enterado. También fue el precursor de internet cuando no lo había, porque no había nadie mejor informado que Klim, y había mucho lagarto y mucha gente que quería verlo. Era una cosa ahí como animista, de tocar al maestro y ver si existía de verdad. Entre otras, él llegó a escribir, ya que estamos aquí, por igual en El Tiempo y en El Espectador. Claro, de ahí salió el seudónimo, porque en El Tiempo escribía con el nombre de Lucas, y en El Espectador escribía con el... empezó a escribir en El Tiempo con el nombre de Klim y en El Espectador con el nombre de Lucas. Y una vez don Luis Cano le dijo: mira, en El Tiempo hay un tipo que te está imitando, pero no te preocupes que tú eres mucho mejor. Era que el tipo pues escribía en los 2 sitios para ganar plata, hasta que lo descubrieron, se quedó en El Espectador, después se fue para El Tiempo. Y entonces la gente quería verlo y tocarlo, y su hermano Eduardo Caballero Calderón, grandísimo prosista, novelista, ensayista, papá de Antonio, de Beatriz, de Luis, etc., siempre le llegaba con alguien. Le llegaba con alguien que se le pegaba a Eduardo y le decía: ay, lléveme a la casa del maestro que quiero conocerlo. Y entonces Eduardo Caballero llegaba a la casa de su hermano con algún lagarto o alguna persona. Y Klim un día le dijo: mire, Eduardo, no me traiga a la casa amigos míos que yo no conozca. Porque todos decían es que yo soy amiguísimo de él. Y entonces esa frase a mí me gusta mucho, porque yo la he asociado, y esta es como una confesión aquí medio harta pues, y hasta antipática, pero a mí me pasa desde hace mucho que soy muy reticente. Ahora que decía Pili lo de descubrir buenas lecturas, que es una maravilla y es una dicha, pero yo soy muy reticente como a descubrir cosas nuevas por lo del tiempo que decía Juan Gabriel también. Entonces cuando me dicen que hay un grandísimo novelista de una novela sueca de 900 páginas, yo digo: miércoles, yo realmente no quiero tener ese amigo. Yo ya como que tengo los amigos que tengo en la vida, no quiero conocer nuevos amigos. Que no me pasa con la poesía, pero con la narrativa sí. Entonces me acuerdo siempre de Klim, que decía: ay, yo ya, los amigos que tengo son estos, no me traigan nuevos a la casa. Y ahora que menciona usted a Klim, y que Klim vivía medio cansado, medio asustado incluso, porque todo el mundo quería ir y tocarlo y demás, todavía se sorprende que Antonio Caballero se asustara cuando usted le botaba besarlo y además... Sí, claro, y eran Antonio, todos ellos timidísimos. Es como, tienen dos males de familia. Uno, el talento. Yo la otra vez le decía a Beatriz: bueno, pero esta familia se llevó el 98% del talento del pueblo colombiano, porque la oveja negra de la familia era Luis, que pintaba, y es el mejor pintor pues de la historia de Colombia. Y los otros todos escriben porque tenían como tinta, en vez de sangre tenían tinta. Timidísimos. También dulces, cuando uno pasaba esa coraza de timidez, y Antonio era así. Entonces yo me le tiré una vez a darle besos en la calva, y si hubiera conocido a Klim también habría hecho lo mismo. Dijo usted talento, pues se le tiene talento, pues póngale cuidado a esto, por favor. ¿Cómo es esta maravillosa historia, Juan Gabriel, de la vida de Sergio Cabrera? que inicialmente no va a ser lo que es, porque originalmente iba a ser, creo que, película, sí, solo sobre la parte china, sí, y termina convertida en lo que es, y es letra premiada, y por eso estamos hablando, entre otras cosas, con ustedes acá en esta conversación del Espectador y Penguin. Sí, yo empecé a hablar con Sergio Cabrera seriamente, con la intención de escribir un libro, de hacer algo con eso, con su vida maravillosa, después de varias conversaciones sociales en las que estábamos hablando y creíamos, los demás creíamos que estábamos contando cosas interesantes, hasta que Sergio decía así en su voz, que es muy tímido Sergio, en su voz callada decía así, eso me hace pensar en cuando fui guardia rojo de Mao. Entonces, claro, los demás comprendemos que estamos contando banalidades, que nuestra vida no tiene nada interesante y que hay que dejar que Sergio hable. Y con varias de esas anécdotas yo pensé, aquí hay un libro, por lo que contaba antes, empecé a darme cuenta de que en su vida, en la historia de su vida, había un relato más grande sobre una parte del siglo XX, sobre algo que nos atañe a los colombianos, y de ahí sale el libro. Pero lo primero que pasó, la primera encarnación del libro, fue cuando una productora china le pidió a Sergio que inventara una historia de ficción basada en su experiencia como occidental en China para hacer una película. Y Sergio me dijo, ya que llevamos tanto tiempo hablando de mi vida, ¿por qué no escribes la historia tú? Invéntate una historia. Entonces yo me inventé un argumento para el cine, un argumento de película. Y en el argumento, un director de telenovelas colombiano viajaba a China para dictar un taller o participar en un encuentro de guionistas o lo que fuera. Esto es el año 2014 cuando nos pasó esto. Viaja a China este hombre de ficción y cuando está en China le llega de Colombia la noticia de que su padre en Bogotá ha muerto. Y él decide, porque eso se me ocurrió a mí que era un incidente de mucho conflicto y que era muy prestante, se prestaba para abrir caminos para una historia inventada. Él decide en China, este personaje de ficción, que no va a volver a Colombia para el entierro de su padre. Se niega a volver a Colombia y utiliza el congreso en el que está como pretexto. 2 años después, 2016, está Sergio invitado a una retrospectiva de sus obras en Barcelona, de sus películas. Antes ha pasado por Lisboa para ver a su esposa, de la que está separado en ese momento, y cuando está en Lisboa le llega de Colombia la noticia de la muerte de su padre, de Fausto Cabrera. Y Sergio se niega a volver a Colombia para el entierro y se excusa diciendo que tiene que asistir a una retrospectiva. Entonces, claro, el hecho de que él haya repetido en la realidad lo que yo había inventado en una historia de ficción 2 años antes, tanto a él como a mí nos puso en la cabeza que esto era un libro, que aquí había algo. Él me dijo, tú entendiste algo de mi relación con mi padre que yo no había entendido. Y de ahí sale en alguna medida la novela. Luego la película no se hizo, porque los productores no creyeron que el argumento que yo había inventado fuera pasar la censura. Se hablaba de la revolución cultural en mi argumento, y la revolución cultural todavía es un tema sensible en China, es muy conflictivo. De manera que la película no se hizo, pero entonces seguimos adelante con las conversaciones y el libro sale de ahí. Hay un punto que recordé justo ahora que estaban hablando ustedes de su proceso creativo, sobre el caso concreto de la historia de la familia de Sergio y de su familia, y es que usted dice que primero escribió todo lo que se le vino a la cabeza, sin restricción, sin censura, sí, lo que saliera. Sí. ¿Y después, claro, qué hizo? El asunto con esta novela, por supuesto, el asunto difícil era estar contando la vida de alguien que está vivo, su hermana está viva, y estar hablando de temas que siguen siendo, primero, duros y difíciles de contar para ellos. Esas memorias eran difíciles, eran dolorosas, nunca habían contado todas estas cosas en público. De hecho, en la novela pasó algo fascinante, que es uno de las grandes... de los grandes privilegios que yo he tenido como novelista, y es que en algún momento Sergio lee el borrador de la novela o el primer manuscrito terminado. Ese era parte de nuestro acuerdo, que él iba a leer el manuscrito y que tendría derecho a vetarlo o a cambiar de opinión sobre revelar ciertas cosas o no. Y él lee y me dice, mira, esta escena sobre mi hermana y algo que le pasa a mi hermana cuando está en la selva, la escena es buenísima, es fantástica, es apasionante, pero yo creo que si no hemos inventado nada hasta ahora, no vale la pena comenzar ahí. no inventemos cosas. Y le dije yo, Sergio, eso no es inventado, me lo contó ella, y tú no lo sabías. De manera que en mi novela, Sergio se enteró de cosas de la vida de su hermana que no sabía antes, y la hermana se enteró de cosas de la vida de él que no sabía antes. Y eso me parece a mí bellísimo, ¿no? Que la literatura pueda convertirse en ese lugar donde uno conoce algo más de su propia vida que no sabía. ¿Y ya habló con el embajador en China? Él sostiene que la culpa de que sea nombrado embajador es mía. Yo lo niego y no asumo ninguna responsabilidad, ¿no? No hemos... a mí me parece esto muy emocionante. Él me llamó un día y me dijo, tengo un final nuevo para el libro. Yo le dije que no iba a reescribir el libro solo porque él fuera diplomático ahora. Pero me parece fantástico que haya pasado eso, claro. Interesante, interesante. La vida de uno de los personajes, por supuesto, más reconocidos del cine en Colombia, con una familia que tiene una historia que hay que leer en el libro, que le tocó de todo, como, está, como cuenta Juan Gabriel. Hasta congresista fue, ¿no? Sí. Hasta congresista en una época aún más compleja, tal vez, del Congreso de la República, un poco más compleja de la que tenemos hoy, una mesa directiva que ya sabemos la historia, y que entre otras había un personaje por ahí medio olvidado. Por esa época había otro de los vicepresidentes de la Cámara de Representantes, se llamaba Juan Ignacio Castrillón Roldán. Las personas antioqueñas que están viendo esta transmisión saben que estamos hablando de uno de los más grandes compositores de bambucos y de pasillos que ha tenido este país. Y estaba ya de congresista, y yo sentía que la historia era un poquito parecida a la de Sergio, como que no eran para eso, que no estaban ahí. Bueno, tiempo después viene usted, gracias, y nos cuenta la historia completa de la vida de Sergio, invitados todos, por supuesto, a conocerla. Pilar, por favor, hablemos un poquitín de Los Abismos, y más allá de Los Abismos, de esa facilidad suya que en serio, y la resaltaban nosotros, les conté que hicimos un ejercicio de que los lectores del Espectador nos transmitieran algunas inquietudes, y es constante como le destacan a usted la facilidad para moverse en el tema de los sentimientos, de las sensaciones, de la psicología de la gente. Entonces usted mete humor sin ningún problema, y para narrar sobre el deseo lo hace de maravilla sin ningún problema, y va y viene, y va y viene, y le jala bien. Entonces, insisto, los escritores y los estudiantes de escritura dicen, eso no es de todo el mundo, eso no fluye. ¿Cómo le hace? A mí me ha pasado algo ahorita que mis trabajos están siendo traducidos, y es que me han preguntado, sobre todo periodistas europeos, que yo, siendo una escritora latinoamericana y colombiana, ¿por qué no escribo de la violencia? ¿No? Y hay como... A mí me aterra que me pregunten eso, porque es como que el escritor latinoamericano o la escritora latinoamericana tiene el deber de narrar su propia realidad, ¿no? Pero además, porque como no se pillan que yo sí escribo de la violencia, pues eso claro. Es lo más, ¿no? Es como, juepucha, o sea, como... y hay un cuento de Elisa Mújica, que a mí me parece una grandísima escritora. Es maravilloso, se llama 10 de abril, y entonces está Bogotá destruida, cadáveres en las calles, la ciudad derrumbada, y a un soldado lo envían a que mate a los últimos francotiradores que quedan en los edificios, y él va con su grupo de soldados a disparar, y empieza a disparar y no puede parar, y oye, ya los mataste a todos, porque seguís disparando. Y entonces Elisa Mújica hace algo impresionante, y es que se va a la niñez de este soldado cuando su papá le pegaba y su mamá no lo defendía, ¿no? Y ella nos está diciendo que toda la violencia de afuera viene de la violencia que pasa adentro en las calles, que pasa adentro en las casas, ¿no? Y ahí estoy puesta yo Claro. En mi literatura, ¿no? En ese lugar de la violencia que es el origen de todas las demás violencias. Y ahorita, por ejemplo, decía Juan Gabriel que él sigue un poco la estela de La Vorágine, ¿no? Que ahí está, no sé si lo dijiste así, su tradición, y yo también lo pienso. Lo que pasa es que yo no soy Arturo Cova, sino Alicia. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esas son las historias que yo estoy contando, que es de lo que es menos visible, de una violencia que muchas veces no está hecha de sangre ni de golpes, que es mucho más sutil, y que a nosotros a veces se nos olvida mirarla, porque nuestra violencia de afuera es tan tremenda que ahí pues ponemos nuestro ojo porque es aterradora y es muy llamativa. Y nuestra violencia es nuestras violencias, como usted lo demuestra. Claro que por supuesto que el tema está ahí permanentemente. Y para quienes pensamos de pronto que la violencia es solo la otra violencia, la famosa, pues entonces de vez en cuando podríamos echar una mirada a las historias de El Mono, La Plata. Claro, lo que pasa en las novelas de Pilar, pienso yo también, estaba hablando usted del deseo. En las novelas de Pilar, el sexo, el deseo son también lugares cruzados por la violencia, contaminados por la violencia. Y eso es ese lugar que es el más íntimo, que es el más alejado, digamos, de los focos de la gran historia, ¿no? o de la vida política, es un escenario de violencia. Entonces, decir que no escribe sobre la violencia me parece francamente un error. De hecho, La Perra, estaba acordándome de La Perra, qué historia tan poderosa, ¿no? De no poder tener hijos, y es impresionante. Lo otro es, puede ser la relectura que cada quien hace, ¿no? Porque las obras las escriben ustedes, pero de inmediato dejan de ser de ustedes y cada quien las lee. Hay algo que yo participé en un evento de la Comisión de la Lectura y de la Comisión de la Verdad, y en una lectura de las que me pasaron decía algo que me pareció muy interesante, y es que en los países en guerra deshumanizamos al enemigo. Yo puedo matar al enemigo porque él no es un humano, es un monstruo, ¿verdad? Y el monstruo para nosotros, la gente de los países en guerra, son ellos, los paramilitares, los guerrilleros o los soldados, ¿no? Yo, en cambio, soy gente de bien y soy incapaz de violencia. Y yo creo que a mí lo que yo quiero explorar es que todos tenemos ese monstruo adentro, ¿no? Que todos, dadas las circunstancias, podemos convertirnos en ese monstruo, ¿no? Que ese monstruo vive dentro de nosotros. Creo que ese ha sido un tema muy, muy constante desde que empecé a escribir. Digamos, Coleccionistas de Polvos Raros es una novela de 2007, y después cuando yo publiqué La Perra me decían, pero cambió absolutamente tu tema, y yo no, mis novelas todas son sobre el deseo y sobre cómo en el deseo somos más animales de lo que creemos, y ahí está nuestro instinto, y en el instinto está nuestro poder, pero también el poder horroroso que es la violencia que nos habita. Y lo vemos también en Caperucita se comió al lobo. Mismo ejemplo. Como anillo al dedo, su último comentario para preguntarle aquí al profesor Constaín sobre la biografía, por ejemplo, de Álvaro Gómez. Venimos hablando por supuesto, de las propuestas propias, de los textos de ustedes, de los libros de ustedes. Hablamos de la violencia. Escojamos por un instante mencionar esa biografía, el nacimiento de esa biografía. Ya nos anticipó usted la cercanía con un personaje de la familia de Álvaro Gómez, que por supuesto es un referente en la política colombiana, y pues usted decide acometer la misión de contar esa historia, dice usted, sin apologías. Sí, yo nací en un hogar muy liberal, demasiado liberal para mi gusto, de un abuelo masón, liberalismo por todas partes. En mi casa, si alguien decía que iba a estudiar economía o medicina, era un escándalo, porque había que estudiar era teatro y dedicarse como a la bohemia. Entonces, sí, que les estaba contando ahora que yo de niño quería ser futbolista y le dije a mi mamá que me metiera a clases de fútbol, y me dijo, no, el fútbol es la perdición. Y me metió en clases de teatro para librarme de las drogas que había en el fútbol, que fue además una fortuna para mí, porque gracias a eso conocí a una de las figuras más importantes de mi vida, que es Asita Madariaga de Mayarino, la mamá de los grandes actores y sobrina de don Salvador de Madariaga. Y con Asita yo entendí por primera vez lo que era la literatura, porque nos leyó un libro que eran unas cartas de dos amigos en tiempos de la guerra civil, y cuando fui a ver el libro eran sus cartas con Alejandro Casona, que ella las había vuelto libro. Pero bueno, pues eso no tiene nada que ver con el otro tema. Al final, yo me acuerdo de que en las elecciones del 86, la noche de la derrota de Álvaro Gómez, mi abuela, que era medio pariente de él, pero muy liberal, dijo, lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente. y yo tenía 8 años y yo no entendía esa aporía. Yo decía, pero ¿por qué se está lamentando de la inteligencia de alguien? A mí la inteligencia pues me parecía como una virtud ya desde entonces. Y entonces siempre me empecé a fijar en Álvaro Gómez y luego lo descubrí en la vida como un personaje excepcional, brillante. Y cuando quise adentrarme en el pensamiento político y en los conflictos sociales de la historia colombiana, me di cuenta de que ahí había como una maldición medio literaria y narrativa en torno a la figura de Álvaro y sobre todo a la figura de su padre Laureano, porque los dos fueron protagonistas inequívocos y en el caso de Laureano, un instigador clarísimo de la violencia con mayúsculas, lo que en la historiografía colombiana se llama la violencia, que es esa guerra civil no declarada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, pero yo, ya digo, en Álvaro Gómez descubrí un valor y un talento más allá de la política, como un gran pensador, casi como un esteta, que era su aproximación a los problemas políticos. Hay un libro de él prodigioso que se llama La Revolución en América, que para mí es de los mejores ensayos que se han escrito en nuestra lengua. Y por cuenta de mi admiración por Álvaro, conocí a Margarita, conocí a su familia, resumo la historia, que es pues muy feliz para mí, y siempre tuve la idea de que era muy triste que la posteridad de Álvaro Gómez se redujera a la discusión de baranda y a la discusión penal sobre el magnicidio y el asesinato, que eso como que había eclipsado su trascendencia y su importancia, e incluso toda la incomodidad que representa para la historia colombiana ese lastre y esa carga de los Gómez, de Laureano y de Álvaro. Entonces yo les decía siempre a los hijos, cuando venga el centenario del nacimiento de Álvaro Gómez, hay que hacer algo que vaya más allá de la discusión sobre el magnicidio. Y entonces se me ocurrió hacer la selección de sus obras selectas, de sus obras pues, y hacer un ensayo introductorio que se volvió este libro que escribí, que tiene ese propósito. Y perdón que me extendí, pero es que no había otra manera de decirlo. Y es que a la hora de construir el relato oficial de lo que ha pasado en Colombia, ahora que estamos tan obsesionados con la verdad, pues hay quienes monopolizan el relato, desde los centros del poder narrativo, en el periodismo, en la academia, y en el caso de los Gómez hay un hecho clarísimo, y es que, ya dije, Laureano y Álvaro como heredero de Laureano fueron instigadores de esa guerra civil no declarada, y eran caudillos de un discurso sectario, fanático, cerrado, en el que el otro no tenía validez moral, justo por eso, porque es un monstruo y porque no tiene entidad ética, y al otro hay que suprimirlo. Eso nos llevó al abismo de la violencia en los años 40, en los años 50, pero ahí pasan varias cosas. Primero, que ellos no eran los únicos y que todos estaban en el mismo discurso. O sea, el signo de esas generaciones fue el sectarismo, fue la ceguera, fue el fanatismo, y todos instigaron esa violencia de igual manera. Luego vino el Frente Nacional, hoy tan denostado, y ahí se produjo una operación gratuita de construcción de la verdad histórica, en la que lo más fácil era endilgarles a los Gómez la responsabilidad absoluta de la violencia, y quedaron como los únicos culpables de esa guerra civil no declarada, y ese fue el estigma que llevó para siempre a Álvaro hasta su muerte. Pero este es un tipo al que secuestran, el M-19 lo secuestra, y él termina enseñándoles marxismo a los guerrilleros que lo tienen secuestrado. ¿Cómo será que cuando lo liberan los guerrilleros le dicen doctor, que vuelva? Hizo la Constitución del 91 sentado allí en una coalición con sus secuestradores de la víspera. Entonces, ese lugar común de que Álvaro Gómez es un asesino y el culpable de la violencia en Colombia fue una estrategia narrativa de sus enemigos para exculpar ellos también su responsabilidad. Y eso que sus papás eran liberales, ¿no? ¿Sí lo oyeron? Bueno, nadie es perfecto. Tan liberales que se volvió conservador muy pronto. Muchas gracias por el aporte, Juan Esteban. Vamos con Pilar un instante, porque también me pidieron, y por supuesto, consideramos importantísimo, interesante escuchar la reflexión suya sobre la mujer y la literatura hoy en Colombia. Más complejo, más fácil, mismas posibilidades, ha cambiado, nuevas voces. ¿Cuáles recomienda usted, por ejemplo, que usted es hoy un referente a quienes están mirando de pronto dentro de las nuevas voces de la literatura, voces femeninas? Ha cambiado indudablemente, pero más allá de esa reflexión, yo lo que quisiera decir es que yo hace muy poquito tiempo descubrí con horror que tenía una deficiencia terrible en mis lecturas, ¿no? Que yo vengo de un colegio en Cali que... Las de A eran buenas en matemáticas y las de B, y uno elegía en cuál quería estar, en literatura, y teníamos grandes profesoras de literatura y tenía una gran biblioteca. Y yo leí, luego cuando llegué a la universidad descubrí que yo era una lectora tremenda y que había leído los clásicos universales y colombianos, y había leído mujeres inglesas, digamos, y mujeres de afuera, pero... Había leído, ponerle en el colegio, 12 escritores colombianos clásicos y ni una sola mujer. Y en la universidad tampoco las leí. Y había esta idea de que lo que pasa es que no había mujeres escritoras, o que las que había eran malas, ¿no? Y en algún momento vi en redes que decían premio de novela Elisa Mújica. Y yo dije, ¿quién es Elisa Mújica? Y fui a mirar y en Wikipedia había una biografía de una escritora extraordinaria. Y yo dije, pero ¿por qué no la conozco? Porque nunca jamás nadie me habló de Elisa Mújica, ¿no? Y yo dije, no, debía ser mala, porque desde que no la conocemos y sus libros no existan es porque seguramente pues era mala. Y al poco tiempo la Biblioteca Nacional me invitó a un evento y era un evento para celebrar a Elisa Mújica, y yo dije, y tenía tiempo, y yo dije, la voy a leer, y voy a ir al evento, y si me toca decir que era mala, pues digo que era mala en el evento de celebración a Elisa Mújica, ¿no? Y empecé yo a leer a esta mujer, y me pareció no solo buena, sino extraordinaria, ¿no? Y era como, ¿por qué putas tuve que leer, no sé, a Juan José Botero Lejos del Nido en el colegio, y no me pusieron Ángela y el Diablo de Elisa Mújica, ¿no? O Catalina, que es una gran novela, una novela histórica maravillosa. Y entonces ahí yo dije, oiga, voy a revisar esta historia porque quizás yo vengo con unos prejuicios machistas y misóginos. Y entonces propuse hacer al Ministerio de Cultura, con quien he hecho varios proyectos, la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Un poco porque yo necesitaba leer mi tradición literaria de la literatura hecha por mujeres, y para que esos libros existan y nadie tenga la excusa de decir es que no la puedo leer porque no están los libros. Y pues me he pasado los últimos 3 años descubriéndolas y editándolas, y ya la biblioteca está. Entonces yo creo que tenemos todos una deuda con nuestra tradición, porque ¿quién de ustedes ha leído mujeres clásicas colombianas? Miren, 2, 3, miren lo poquito, ¿no? ¿Y a cuántos hombres de la tradición literaria colombiana han leído? Los hemos leído a todos, y pues yo les digo, vayan a leerlos, los libros se consiguen. Son 18 libros que sacamos, el próximo año queremos sacar unas antologías. Los 18 libros, algunos están editados al mismo tiempo que por el Ministerio de Cultura, por editoriales independientes, entonces 11 los pueden comprar y llevárselos a su casa, los 7 restantes pueden consultarlos en bibliotecas públicas, los 18 están en bibliotecas públicas, pero también pueden bajarlos gratis de internet. Y uno de ellos es Ángela y el Diablo, que es donde está el cuento 10 de abril del que les conté. Por favor, vayan y léanlas. Muchas gracias. Pilar, ¿cuál es su relación con las redes sociales? Ricardo Silva, escritor, amigo de ustedes de hecho, es un ejemplo de personas que se alimentan, se nutren mucho de las redes y no tiene problema en decir, voy a hacer una novela aquí apoyado en Twitter, por ejemplo, voy a hacerlo. Pero otros prefieren no aproximarse, dicen que eso distrae, en fin, ¿cuál es tu relación con las redes sociales? Pues yo tenía Facebook y de repente me despertaba por las mañanas y abría eso y veía unas peleas de una gente insultándose y yo decía, entonces los dejaba como, que no me salgan estos dos, y al otro día me salían otros dos nuevos y yo, pero ¿quiénes son estos y por qué están peleando? Y me salí y fui la persona más feliz del mundo. Y Twitter, pero curiosamente Twitter me encanta para ir a ver peleas de gente que no conozco, que no son tan amigos míos y disfruto mucho. De verdad, leyéndolo. E Instagram tengo porque ciertas personas aquí presentes me obligaron y yo terminé cediendo y teniendo Instagram. Juan Gabriel, su relación con las redes sociales, presiento que es un poquito distinta. Es inexistente. No tengo, nunca he tenido y soy una persona muy feliz así. Creo que por cada minuto que uno pasa en redes sociales hay cosas más importantes que dejan de pasar en nuestras vidas. Yo empecé, cuando empezaron las redes, mi neurosis con el tiempo, mi preocupación por la protección del tiempo, que es una de las cosas que más amenazadas están en nuestras vidas de escritores, el tiempo y la concentración. Mi preocupación por eso fue lo que me llevó a no entrar en ese mundo. Y luego ya he estudiado mucho el tema, porque encuentro que uno tiene que, en cada paso de la vida, tiene que justificar esto. Uno no puede decir solamente no tengo redes sociales, porque la gente realmente lo mira como una especie de criatura extraña, ¿no? Casi un misántropo me convierto por no tener Twitter ni Facebook ni nada de eso. Entonces, he tratado de llenarme de argumentos y he estudiado mucho el fenómeno. Y ahora ya empiezan a salir, muchos años después de lo que habría debido ser, empiezan a salir muchos libros muy elocuentes sobre el aspecto negativo de las redes sociales, sobre la manera como han envenenado nuestra convivencia de ciudadanos, como han cambiado nuestra cultura, nuestra conversación ciudadana, siempre para mal. Las redes sociales tienen muchas cosas muy positivas, pero el balance es profundamente negativo para nuestra convivencia de ciudadanos, para la salud de nuestras democracias, que era supuestamente lo que iban a hacer, ¿no? Iban a ser el gran espacio de cultura democrática, democratizar la conversación. Eso ha pasado, pero también han pasado otras cosas por el modelo de negocio que tienen, que privilegia la mentira, privilegia la violencia retórica, privilegia digamos una especie de visión de la vida que es muy sectaria. Las redes sociales, y eso está estudiado y escrito además en libros fantásticos por la gente que lo inventó, que se ha dado cuenta de las consecuencias que ha tenido esto. El mecanismo como funcionan las redes sociales lo sabe todo el mundo, espero. Es que el sistema de algoritmos produce para cada usuario una versión de la realidad que es ligeramente distinta de la del vecino, porque es una versión que viene de nuestro comportamiento en redes, de lo que compramos, de dónde estamos, de cuántos años tenemos, de qué sexo somos, de nuestras convicciones políticas, religiosas que van quedando en las páginas que visitamos, en los artículos que leemos, en el tiempo que pasamos en cada artículo. Con toda esa cantidad de datos, estas fuerzas ocultas van trazando un perfil de cada uno de nosotros y nos presentan una realidad diseñada para confirmar ese perfil. Son las famosas cajas de resonancia. Bien, cuando esa realidad es distinta de la realidad del vecino, se produce en efecto una ruptura de nuestra realidad compartida. Dejamos de vivir en el mismo mundo y por eso empezamos a odiarnos a los otros, porque claro, si la otra persona está diciendo esto y yo estoy viendo una realidad que no confirma eso, debe ser que esa persona es deshonesta o está mintiendo. No hay otra respuesta. Y eso rompe nuestra convivencia ciudadana, nuestras relaciones personales, o las envenena o las contamina. Y yo creo que eso está detrás de muchas de las cosas digamos, negativas tanto en democracia como en vidas privadas que hemos visto últimamente. Eso está estudiado, además, el efecto negativo. Entonces, yo prefiero no entrar, soy feliz así, ni siquiera voy a ver las peleas de los demás como hace Pilar. Yo espero que Pilar me las cuente y me las cuenta muy bien, pero no, así estoy bien y tengo más tiempo para leer libros. No, pues, suficiente ilustración, dirían en el Congreso, ¿eh? Juan Esteban. Sí, pues yo creo que se está rompiendo el consenso de la realidad, que es un consenso mínimo, a partir del cual la especie humana tuvo sentido durante unos milenios, y eso se acabó, y los efectos en la discusión pública, en la democracia, en los sistemas políticos los estamos viendo. Por ejemplo, hay una señora en Twitter que está convencida de que yo soy el autor de Volver la Vista Atrás. Y siempre que pasa algo con Sergio Cabrera, no la saque del error. Me escribe a mí, no. Al principio yo trataba como de reconvenirla y de explicarle, ya me plegué a su idea y yo soy para ella el autor de Volver la Vista Atrás, y así lo asumí. Deje así. Pero pasa que, como en la Venecia de los tiempos de Casanova y de Goldoni, en las memorias de Casanova, que son buenísimas por razones no solo ya conocidas sino por otras, él cuenta de un espejo que había en Venecia al que la gente se asomaba y no se le veía el alma. El espejo le devolvía, era el retrato del alma. Y entonces las redes sociales son eso, son el espejo del alma de la gente, para bien y para mal. Y yo pues las vivo con placer culposo, porque a la vez las detesto y odio casi todo lo que pasa allí, pero pues también estoy adentro para circular mis cosas, para encontrarme con amigos. Y en una red social tan que es un vertedero de mala leche como Twitter, también aparece una gente maravillosa que habla de unos temas de los que uno no se enteraría jamás si no es allí. Entonces yo, por ejemplo, les confieso algo que me pasó, y es que yo era aerofóbico y les tenía terror a los aviones. Desde que nació mi primera hija les cogí pánico a los aviones e hice un curso en Avianca para curarme y casi no puedo. Y los cursos suelen ser peores que claro, el curso es lo peor. Y lo que me ha salvado son los pilotos que tienen cuentas en Twitter. Yo solo sigo pilotos. Y es una gente de una generosidad y una tranquilidad. Además, no están metidos nunca en estas cosas que uno ve en las peleas de las que habla Pili, sino que están contando cosas de su trabajo, de sus aviones. Filólogos clásicos, por ejemplo, tienen unos circuitos ahí. Entonces yo descubrí que uno se puede lanzar como por ese camino y va depurando su entorno, aunque siempre lo asaltan los demonios y la tentación de ver las peleas y las polémicas. Entonces yo como que tengo esa sensación agridulce de que odio ese mundo y estoy metido hasta el tuétano. Me hizo acordarme, Juan Esteban, de una anécdota que contaba Vargas Llosa. De en un avión una mujer se le acerca y le dice: maestro, sus libros a mí me han cambiado la vida. Usted es la persona más importante de mi existencia. Sus libros, y en particular uno, salvaron mi matrimonio, me reconciliaron con la vida, me alejaron del suicidio. Yo a usted quiero agradecerle para toda la vida haber escrito 100 años de soledad. Ah, bello, bello. Bello, bello. Déjeme entonces, ya que se dio usted la licencia de recordar a Vargas Llosa, una chiquitica, solo para decirle a Juan Esteban que es mejor que no contradiga a sus lectores. Eso dice Vargas Llosa, no los contradiga. Que alguna vez una señora fue por allá y le dijo a él, no, una señora no, perdóneme, es que tengo dos versiones del asunto, pero era una persona muy importante que le dice: uy, hombre, esa historia que usted hizo es sensacional, ¿cómo así que el jaguar fue acusado de un crimen que no cometió, y a pesar de que no lo cometió, él asume esa situación con entereza, porque lo que él quiere es recuperar el escenario de liderazgo en su comunidad perdido? Entonces, si eso significa reconocer algo que no hizo, muy bien. Entonces usted le dice: no, pero es que aquí hay un error, usted está pensando que ocurrió algo que en realidad ocurrió de manera distinta. Y el señor le dice: no, usted está equivocado, usted ni sabe lo que escribió. Ese señor está injustamente acusado y él no, el jaguar no mató al esclavo. Entonces, en realidad la historia era distinta. Pues bien, Vargas Llosa dice, no, yo no contradigo, mira, yo no contradigo a nadie. Eso fue lo que... Entonces no contradiga, por favor. Eso fue un editor francés, Roger Caillat. Sí, señor. Que le dice a Vargas Llosa esto, esta interpretación que usted acaba de dar. Y Vargas Llosa le dice, no, para mí eso no fue lo que ocurrió. Y le dice Caillat, señor, jovencito, le dice, usted no ha entendido su propio libro. No. Sí, señor. Sí. Es tal cual. Entonces no hay que contradecir a sus lectores. Yo quiero agregar algo sobre lo de las redes, y es que verdaderamente las redes democratizaron la opinión. Todo el mundo puede opinar y eso es buenísimo y horrible, claro, ¿verdad? Porque a mí qué me importa una señora que viene a decirme, odié tu novela, y yo, pues gracias por decir, o sea, uno que dice frente a eso, ¿no? Pero y hay otra cosa, y es que nosotros estamos ahí con nombre y apellido y nuestra foto, y lo que decimos en redes, yo me cuido porque es lo mismo que diría estando en persona frente a alguien, pero hay una gente encubierta tras un anónimo que va a decirte las cosas más inmundas que jamás te diría en la vida real, ¿no? Uno porque no se va por la calle y le grita a una señora, gorda, inmunda, porque uno va a hacer eso, ¿verdad? Pero en redes sí lo hacen. Y entonces, no sé, yo creo que ahí falta hacer como un pacto de caballeros y damas donde nos comportemos en las redes como nos comportamos en la vida real. Y... sí, señor. Y siguiendo el hilo de lo que dicen Juan Gabriel y Pilar, yo creo que los efectos políticos, estéticos, morales de eso, pues son muy graves, porque claro, antes había el monopolio de la opinión en unas instituciones sacrosantas de la cultura y eso no era necesariamente bueno, a pesar de que hubiera ahí como una criba y un proceso editorial lleno de defectos, como en todo proceso editorial. Y ahora lo que hubo fue una atomización, una hiperdemocratización de las opiniones, pero se invirtieron también como las jerarquías, no siempre para bien. Ese es un diálogo que hay que tener, porque antes, por ejemplo, una de las razones por las que existen los políticos, decía Humberto Eco, es porque ellos saben cosas que uno no sabe. Y uno como que tiene la presunción siempre de que ellos tienen un saber esotérico que justifica y legitima su existencia, entonces uno confía en que esa gente sabe hacer su trabajo. Hoy en día es al revés, los políticos van detrás de la turba, no la lideran y están al acecho de qué es lo que está diciendo todo el mundo, entonces como cada quien tiene su propio pedestal y su oráculo para emitir dos declaraciones de fondo al día, que es, yo tengo unas amigas a las que sigo en Twitter, que se pronuncia sobre las elecciones en Malasia y con una resolución, y yo digo, pero ¿qué querrá ella cuando les pide a los malayos que voten bien? O hoy son las elecciones. Pero además, una gente con 700 seguidores, le pido calma al pueblo colombiano, huevona, o sea, si me entendés, como... Y Juan Gabriel escucha, pero no tiene ni 5 de ganas de abrir Twitter. No. Gracias, Pilar, por recordar un tema. Creo que es la última rondita de preguntas que les puedo hacer, porque hay un espacio para uno o dos interrogantes del público, por supuesto. Gracias por venir. Lo retomo de la última intervención de Pilar, que en Twitter le pueden decir, o en las redes le pueden decir al escritor, no me gustó tu novela, o a la escritora en este caso, no me gustó tu novela, o me pareció malísima y demás. Se me ocurre ahí hablar de la crisis del escritor. Ustedes la han sufrido en algún momento y cómo la enfrentan, ¿no? De pronto que dicen, esto no sirve para nada, o esto fue buenísimo pero no pegó, y entonces como que se conflictúan, como dicen los jóvenes ahora. ¿Cuál ha sido el momento, digamos, más duro de crisis en términos de su proceso de escritura, de su proceso de creación, y cómo lo manejaron? Empecemos con Pilar, que propuso de manera indirecta el tema. A Juan Gabriel, a mí hace unos años, no digamos cuántos, nos eligieron en un grupo de escritores que se llamaba Bogotá 39, y éramos los escritores de latinoamericanos menores de 39, y nos decían más prometedores de Latinoamérica. Pues nosotros, uff, wow, ¿no? Y pues yo era una escritora, tenía 35 años, no era tan joven, pero para ser escritora esto era ser joven. Y era como que ahí en esa lista había una gente con grandes premios y muy conocidos, y yo no, yo apenas había publicado 2 novelas y no era tan conocida, a duras penas estaba como alzando la cabeza en Colombia, digamos, sacando la cabeza en Colombia. Y yo creo que para mí eso fue difícil porque yo sentía que tenía que probarle a la gente que no se habían equivocado eligiéndome. Y entonces yo creo que yo me apresuré a sacar una novela, eso. Luego... Yo estaba con Norma, cerraron Norma y me quedé sin editorial y mis libros desaparecieron y yo era una escritora de culto, pero solamente de culto porque mis libros no se conseguían, ¿no? y entonces fuera de eso, en ese momento estaba escribiendo una novela que iba de como unos espías de la DEA en Colombia persiguiendo como a unos traquetos a través de una pelada, o sea, una cosa que... yo estaba escribiendo que no tenía nada que ver conmigo ni con un tema que yo sabía, y después de 2 años de estar perdiendo mi tiempo en una historia que no tenía ni pies ni cabeza, me di cuenta que no tenía ni pies ni cabeza y la boté a la basura. Entonces era una escritora que había sacado una novela que le había ido muy mal, la editorial la había cerrado, duré 2 años escribiendo una cosa malísima que tiré a la basura. Me divorcié en ese momento, me fui de la selva y mi vida cambió absolutamente. Perdí un bebé y tuve un episodio cardíaco de como que fue muy asustador en ese momento. Y yo tenía 39 años, iba a cumplir 40 y yo dije, mi vida se acabó, ¿no? Y entonces creo que estuve en un momento muy oscuro. Creo que esa fue una crisis muy... No, nadie puede hablar después de lo que acaba de decir Pilar, ya que queda uno sin palabras, ¿no? Claro, ya. Yo le iba a preguntar, perdón, era cómo la superó. ¿Se fue solita la crisis ya? ¿Hice algo? No, uno siempre escribe en medio de las dudas todo el tiempo, así uno le vaya bien, mal o regular, uno no sabe si eso es bueno y uno dice... Ay, no sé, ahorita estoy escribiendo un episodio de mi novela donde la señora está luchando contra las termitas. Y yo digo, ¿a quién le interesa una señora luchando contra las termitas? Qué ridiculez estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo la superé? No sé, tuve un bebé y tenía una novela dentro. Y entonces no podía escribir porque tenía un bebé al que le estaba dando teta, pero la novela quería salir. Y yo encontré que mientras amamantaba, la hora de la siesta, podía escribirla en el celular. Y yo creo que esa novela fue un milagro, ¿no? Porque salió ella sola, esa novela de los espías que estaba escribiendo, yo la estaba escribiendo porque necesitaba probar que era escritora. Esta novela que escribí en el celular, la escribí porque la novela necesitaba salir, porque yo necesitaba contar eso. Y ahí hubo una reconciliación muy grande en la que yo entendí que era lo importante para mí. Las luces o escribir bien, y que era importante para mí era escribir bien, y las luces de eso no estaba ahí, ¿no? Y entonces creo que me concentré en la escritura y en la escritora que quería ser. Qué anécdota, tiene razón Juan Gabriel, después de eso ¿quién habla? Gracias por compartirla, Pilar. Juan Gabriel. Bueno, yo creo que escribir es un estado de crisis, escribir ficción es un estado de crisis. Primero, porque como lo he dicho muchas veces, yo no creo que nadie que esté contento, satisfecho 100% con la vida, escribe. Uno escribe por un estado de insatisfacción a cierto nivel, porque la vida está mal hecha, está mal contada, está mal armada, o porque nadie está contando lo que uno quiere saber, o por la razón que sea, se escribe partiendo de un estado de insatisfacción que encuentra paliativos o remedios en la escritura. Pero además, yo creo que en la escritura de ficción o creativa, cualquiera que sea, hay una especie de paradoja, y es que cuando uno comienza, es muy difícil publicar libros, pero es muy fácil escribirlos. Es fácil escribirlos porque uno no tiene tapujos, uno cree que todo lo que dice es original y que lo que está saliendo está bien porque no tiene más puntos de referencia. Y no tienes nada que perder. Y no tienes nada que perder. Mientras se va avanzando, se va volviendo cada vez más fácil publicar y más difícil escribir. Más difícil porque la experiencia del lector y también las vivencias humanas nos van mostrando cada vez más cuántas cosas pueden salir mal, nos van dando una cierta experiencia necesaria para saber que la página que acabamos de escribir es una tontería, que se puede hacer mejor, nos van inundando también de un cierto pudor, que es lo que uno podría llamar respeto de la tradición. No habiendo tantos libros en mi tradición maravillosos, ¿por qué voy a imponer el mío a los lectores? Entonces eso obliga a niveles de exigencia que son cada vez mayores y que van llenando al escritor de inseguridades y de dudas, y eso cada uno lo resuelve pues con métodos distintos, pero en general implica una cierta sensación de tensión constante, ¿no? Y de insatisfacción constante. Alfonso Reyes, que es un ensayista mexicano que queremos mucho, decía que uno publica sus libros para que no se le vaya la vida corrigiendo los borradores, porque en realidad uno podría corregir y corregir y corregir por inseguridad, por insatisfacción, por rigor, toda la vida. Y García Márquez contaba una anécdota fantástica de una vez que se fue, hizo un viaje en tren en Europa para ir al cumpleaños de un amigo, y le llevaba como regalo un ejemplar de 100 años de soledad. Pero llegó tarde a la estación de tren, no alcanzó a comprar el periódico, entonces se montó en un tren de 3 horas y no llevaba material de lectura. Esto era el año 70 y pico, 5, 7 años después de publicada la novela, y lo único que se llevaba para leer era su propia novela. Y la sacó y empezó a leerla, y a la segunda página ya había hecho 3 rayones con un lápiz rojo, corregido un adverbio, quitado un adjetivo, y eso es lo que nos pasa, ¿no? El estado de crisis es ese también, que siempre se puede hacer mejor, y entonces uno siempre está luchando contra los fantasmas, digamos, de la tradición y de la autoexigencia. Y yo creo que uno también, como que con los años, va entendiendo que uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Sí. Perfecto. ¿Y Juan Esteban? Pues yo de pronto voy a quedar mal, porque yo tengo que reconocer que tengo una aproximación totalmente festiva a la escritura y a la literatura, y aspiro a que eso se vea en mis libros, porque además fue como un azar que yo empezara a escribir. Yo había hecho 3 cuentos sobre escritores a partir de anécdotas que había leído en unas biografías de escritores que me gustan mucho, y escribí unos relatos y se los pasé a una amiga que era la esposa de un editor, y él me dijo: quiero hacer un libro con esto, ¿usted tiene otros cuentos? Yo le dije: claro, y no tenía. Y entonces me fui a Popayán en una Semana Santa, que es lo que uno hace siempre, uno va a Popayán y están en Semana Santa, y entonces me encerré a escribir los otros cuentos, y ese es el primer libro, y salió. Entonces yo no podía creer que ese libro existiera en 6 Barral, que era un sello pues de una cantidad de escritores a los que yo adoraba, y así me ha pasado siempre con los libros. No los he sufrido, no he tenido el vértigo de la página en blanco, de manera que lo que yo escribo es como un ritual celebratorio de mis maestros, de Alfonso Reyes, de la alegría de haber leído. Hoy que hablábamos, y nunca lo hicimos, de los premios, pues para mí el premio es que los libros existan, que uno tenga un lector que le hable a uno de un libro que uno escribió. Yo no puedo creer que eso me esté pasando. Pero en la novela, en Cartas Abiertas, iba como en el 3er capítulo, y esta ya no es una crisis literaria y de la escritura, sino matrimonial. Mi esposa, que va leyendo siempre los capítulos que yo le entrego, me dijo: bueno, eso no se entiende muy bien. Toda discreta y toda adorable como es ella, los que la conocen aquí saben cómo es. Y entonces yo dije: bueno, si ella me dice eso es porque realmente esto es muy malo. Y esto fue hace años. Y entonces yo le preguntaba: ¿pero qué es lo que no funciona? Y ella decía: no, eso no es nada, pero hay ahí algo como que hace ruido. Cuando la esposa le dice a uno eso, Ya es que el matrimonio se acabó realmente. Se acabó este matrimonio, esto va mal. Y entonces yo dejé ese libro, lo abandoné por 6 años. Y escribí otras cosas, hice el ensayo sobre Álvaro Gómez. Y decía Nicolás Gómez Dávila que uno deja los textos en un platón de agua para que se les descuelguen las palabras que les sobran. Y eso hice. Lo dejé en un baldón ahí de agua, en un balde de agua. Y a los 7 años, por un azar, retomé ese texto y encontré el camino. Y bueno, y se lo puse a mi señora en la mesa de noche, ¿no? Y yo creo que ella, por salvar el matrimonio, ya no me hizo más comentarios. Pero no he tenido más crisis que esa, que es matrimonial, ¿no es? No, podríamos seguir hablando con este tema que resultó más curioso y divertido incluso, pero vamos con las preguntas del público. Entonces, gracias a ustedes por sus respuestas. Acá en la logística nos contarán en breve dónde están los micrófonos, porque veo manos levantadas. Muy bien, ya están listas las 2 preguntas entonces. Por favor, nos dicen a quién está dirigida la pregunta que va a hacer cada persona. Buenos días. Primero agradecer a Compensar y a los presentes. Minutos antes me encontré en la biblioteca y escuché algo que me pareció muy importante. Espero no estar fuera del lugar. Y la pregunta es para Juan Esteban Constaín, que como historiador y escritor, pues yo he sido muy lector de él, no tan profundo, pero sí admirador. Le escuchaba sobre el tema de Álvaro Gómez. Álvaro Gómez, como Belisario Betancur, en mi modesto criterio, pues tenían el rótulo de conservadores. En mi criterio, creo que han sido los liberales y demócratas más honestos que muchos de los que han sido, pues incluso presidentes que el público ya imagina quiénes no lo son. ¿Qué tan liberales y demócratas eran estos 2 personajes, Álvaro Gómez y Belisario Betancur, que en mi criterio han sido personas de mayor representatividad de manera democrática para Colombia? Gracias. Bueno, gracias. No, yo creo que en ambos casos, mucho, en el caso de Belisario no habría objeción de ningún tipo. Eso incluso se lo enrostraban sus copartidarios, su excesivo liberalismo. Fue él quizás el precursor del populismo en Colombia, en esta nueva vertiente, aunque ya en el rojismo había algo, pero el gobierno de Belisario tuvo una aproximación carismática, medio demagógica, de un tipo que era realmente abierto, que no era una pose, que era muy conservador y doctrinario, católico, pero aguardientero, poeta, amigo de todos los heterodoxos, una figura por la que yo siento un gran afecto y creo que encarna muy bien el verdadero espíritu de lo que es un liberal. En el caso de Álvaro es más difícil defender sus credenciales democráticas, por lo que decía antes, porque sus enemigos tejieron la leyenda negra de que era el instigador de la violencia y la dictadura de su papá y no sé qué, pero Álvaro Gómez, por lo menos después del Frente Nacional, fue un demócrata integral que jugó con las reglas del juego, decía que no era nombrable sino elegible, fue artífice del mayor suceso democrático que ha habido en la historia de Colombia, que es la Constitución del 91, y en el plano de la vida personal era siempre un defensor del diálogo y de la comprensión de todo aquello que uno tiene que criticar. A mí me impresiona mucho esa leyenda negra sobre Álvaro Gómez, porque los que la impusieron se caracterizan justamente por el sectarismo, la ceguera y el fanatismo que tanto le han enrostrado a él. En mi libro yo no hago una apología, Yo trato de contarlo todo, lo bueno y lo malo, porque en el fondo no me importa, y así pasa siempre con los seres humanos. Pero muchos de los lectores que cargan con el prejuicio me decían, yo no quiero leer, ni siquiera quiero leer su libro porque ya tienen como una verdad revelada, que es la actitud por excelencia del dogmático, que en Colombia han monopolizado sobre todo los que llevan el mote de liberales, ¿no? Esa actitud dogmática, sectaria, ortodoxa, que floreció en esos liberales que en su casa eran tiranos, ultraconservadores y conservaduros, mientras que muchos conservadores como Belisario, o diría yo como Álvaro Gómez, pues vivían la vida sin problemas y plantearon siempre la posibilidad civilizada y racional del diálogo. Muchas gracias. ¿Y de dónde está el micrófono? Va por allá, muy bien. Bueno, mi pregunta es para Pilar. Quisiera preguntarte cómo encuentras en lo cotidiano una cosa, digamos, fantástica para contar, porque Los Abismos es perfectamente una historia en la que la niña puedo ser yo, y sin embargo yo siento que hay algo ahí que está, ¿no? Como que es la historia de una niña común y corriente, pero que ahí hay algo fantástico. Entonces esa es básicamente mi pregunta. Uf, es una pregunta muy chévere, pero difícil de responder. Mira que para mí fueron fundamentales dos escritores, y no curiosamente los dos son vallecaucanos, ¿no? El primero es Jorge Isaacs, que cuando yo leía a Jorge Isaacs, él me mostró que el Valle del Cauca era un lugar maravilloso. Yo, cuando uno tiene las cosas delante, como que no es capaz de verlas, porque son obvias, ¿no? Entonces, pues, yo no veía los árboles, pero a través de la literatura pude ver los árboles de Cali como maravillosos, ¿no? Ver una ciudad atravesada por un río que no ha sido canalizado, con piedras de iguanas, estas ceibas y samanes gigantescos, y yo ahí vi mi ciudad. Creo que empecé a verla con ojos más literarios. Él me mostró, ahí me enseñó un poco el camino, ¿no? En que la labor del escritor, no de todos, pero la que yo elegí para mí, es mirar su lugar como si fuera extranjero. Nadie puede contarlo como uno porque uno lo vivió, pero nadie puede verlo más maravillosamente que como lo ve un extranjero. Entonces creo que eso fue fundamental. Y luego, pues en el colegio yo me la pasé leyendo a estos señoros, todos muertos, ¿no? O a algunos vivos, pero señoros ya, y entonces, o señoras ya muertas, y entonces las historias que yo leía pasaban en la campiña inglesa, pasaban en las cortes rusas, o pasaban en unos pueblos perdidos de la costa caribe colombiana. Y para mí eso era la literatura, una cosa por allá lejanísima a mí. Y a los 17 años, todavía en el colegio, un amigo me recomendó un libro que se llamaba Que viva la música. Y entonces yo fui a preguntar en el colegio, en la biblioteca, que si me lo prestaban, y la bibliotecaria me dijo, pero ¿por qué no sigue leyendo libros edificantes como los de Jane Austen? Y yo, no, pues sí voy a seguir leyéndolos, pero tienen o no Que viva la música. Y ella me llevó a un cuartico donde tenían a Henry Miller, mi colegio se llamaba Liceo Benalcázar, y la protagonista de Que viva la música es una exalumna del Liceo Benalcázar que se convierte en puta. Cuando yo leí eso, yo dije, ¡oh! La literatura también puede ser esto, ¿no? Pasa en la esquina de mi cuadra y se trata de una alumna de mi colegio que oye la música que a mí me gusta y que hace cosas escandalosas. Y creo que eso también fue como muy importante en mi formación literaria, y creo que eso fue lo más importante de mi formación literaria, ¿no? Como ver que no tenés, que podés contar lo que te pasa a vos. Muy bien, y tenemos espacio para una última y muy, muy chiquitita pregunta, muy concreta, por favor. Sí, gracias. Esta es para Juan Gabriel, para que no se vaya sin pregunta del público. ¡Hombre! Muchas gracias. Eso es compasión. Gracias. ¿Qué escritor o qué obra te influenció en todo tu trabajo como autor y por qué? Bueno, esta pregunta dura generalmente para mí 2 o 3 días. Bueno, se puede contestar de varias maneras. Voy a contestar hablando de la gente que me metió en la cabeza la idea de ser novelista, ¿no? Que fueron esas semillas de la primera obsesión, ¿no? Luego van cambiando y los autores que van siendo importantes para uno van cambiando, porque crecemos y entendemos la vida de manera distinta y entendemos los libros de manera distinta, y los libros van cambiando también. Pero en esos primeros momentos en que hay un libro o algunos libros que le meten a uno en la cabeza la idea de esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? A esto le puedo sacrificar pues la carrera que estoy estudiando, que ya no quiero estudiar, y mi tiempo y mi tranquilidad y todo eso, porque yo quiero escribir libros. Eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. En ese momento hubo 2 grupos de escritores que fueron los más importantes para mí. Uno era el boom latinoamericano, estoy hablando de mis 20 años, el boom latinoamericano eran García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y Fuentes, y los, digamos, los hermanos mayores de ellos que vinieron, que entraron en la escena con el boom, que eran Borges, Onetti. Estos fueron muy importantes para mí. Y la lectura de 100 años de soledad a mis 16 fue uno de esos momentos en que yo pensé, esto es algo que yo quisiera hacer con mi vida. Y el otro grupo de escritores era la generación de lengua inglesa de entreguerras. Faulkner en Estados Unidos, Hemingway también, Virginia Woolf, James Joyce, que escribieron todos sus grandes novelas en los años 20, 30, y para mí son muy importantes. Y algo parecido a lo que me ocurrió con 100 años de soledad a los 16, me ocurrió con una novela dificilísima, incomprensible, retadora, pero enormemente divertida, que es el Ulises de James Joyce, que leí con 20 años tal vez, y sin entenderlo todo pensé, aquí hay una especie de manifestación de lo que puede ser la literatura, que es gozosa, que es íntima, pero también política, que es llena de humor. Es una gran mamadera de gallo el Ulises de Joyce, como el Quijote también en algún sentido, como muchas de las grandes novelas que nos han marcado, y a la vez tremendamente seria, ¿no? Nos habla de cosas tremendamente serias sobre lo que somos como individuos y como seres sociales también. Y yo creo que esos 2 libros yo los señalaría en ese momento. Luego todo eso ha cambiado, pero son libros a los que les tengo esa lealtad de los comienzos, ¿no? Gracias por la pregunta, yo quería contestar algo. Muchas gracias, por supuesto, al público asistente, a nuestros invitados especiales. Este es el momento en donde se mueren de envidia las personas que nos acompañan en la transmisión online, porque aquí donde los ven los 3 van a ir a firmar libros al público asistente en este momento en el escenario de Compensar. Juan Gabriel, Pilar, Juan Esteban. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Les entendía que la crisis tiene mucho que ver con los inconformismos, pues entonces que sigan los inconformismos para que vengan muchos más libros de esos buenos que ustedes nos tienen acostumbrados a leer. Gracias por estar en El Espectador, gracias a toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias, sin duda una jornada de mucho diálogo y aprendizaje. No queremos finalizar sin rendir un homenaje a nuestros escritores, palabras que enaltecen, voces que alientan, escritores que inspiran. Gracias por ser parte de este evento que dará mucho de qué hablar. A Juan Gabriel Vásquez, a Pilar Quintana y a Juan Esteban Constaín. Y por supuesto agradecerle a Élber por intervenir esta interesante conversación. Afuera vamos a organizar en unos minutos la firma para la fila.